Hola YouTube, estamos una vez más aquí en Minecraft, en este Let's Play. ¿Y qué es lo que tocaba hoy? Lo prometido es deuda. Nos vamos al infierno. Sí. Lo tengo clarísimo. Al infierno que nos vamos. Tenemos ahí eso. Cogeremos el equipo bueno. Pondremos así. Diremos, venga, está ahí y ahí. Perfecto, una espada de reserva, un pico. ¿Qué más? Cogeremos un pico cutre, ¿vale? Porque me da mucha lástima tener que gastar en la mierda esta del infierno picos de plata. Que realmente, aunque sí, que nos van a durar más. Pero no sé. Para la mierda que nos da y lo que cuesta, prefiero aprovechar y gastarlos de piedra. Vale. Entonces, comida. Tenemos comida. ¿Qué nos falta? Nos falta el mechero para encender la puerta. Aquí está nuestro mechero. Y vamos a ir abajo y vamos a coger unas escaleras de piedra. A ver, piedra. Aquí. Escaleras. Una, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7 y 8. Venga, ahí está. Vale, esto bien. La carne, ¿dónde estaba la carne mala? No. Como veis, todavía no me he adaptado a este super mega almacén y eso que he estado durante días haciéndolo. Vale. Pues bueno, nos vamos al infierno. Nos vamos al infierno. Sí. A ver qué es lo que encontramos, Assassin. Abrimos la puerta y salimos. Diréis, ¿dónde vamos a hacer la puerta? Es que aquí es muy cerca de casa, ¿no? 1, 2, 3. No, por aquí no la haremos. Ya buscaré un sitio mejor, ¿vale? Pero mirad, voy a hacerlo aquí. En esta explanadita o este trozo que hay. Aquí. Perfecto. Aquí nos va a quedar esto de maravilla, ya lo veréis. Picamos aquí. Bueno. Y cogeremos esto. Y ale. Ahí está. Vale, perfecto. Y ahí, vale. Muy bien. Ahora nos venimos, cogemos esto. Y... Tutututun. Sí. Aquí. Una, dos, tres y cuatro. Vale. Y una, dos. Tres y cuatro. Perfecto. Y clock, clock, clock. Y bajamos. Así. De maravilla, ya está. Ahora aquí haremos esto para que esto nos quede mejor. Uy, va. Vale. Picaremos por aquí, aquí, aquí. Ahí está. Así. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? Pues cogemos escaleritas. Y nos vamos para el infierno. Enciéndete, infierno. A la carga. ¡Epa! Bien, 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 bien. Vamos a ver qué encontramos aquí en el infierno. ¡Oh! Achievement complete. Está cargando. Esperemos que no nos tarde 3 siglos y medio. ¿Qué es lo que está pasando? Que está tardando un siglo en generarse. Vale.
Bueno, pues ya estamos en el infierno. Sí. Y vaya que en menudo sitio que hemos ido a parar. Bueno. Al menos otra cosa, ¿no? Pero esto nos va a venir de perlas para la iluminación de casa. ¿Y ahora qué nos va a tocar? Nos va a tocar picar. Bueno, miraremos de picar por aquí. ¿Veis por qué quería yo coger estos picos cutres? Porque siempre sabe menos mal picar con esto. Así de maravilla. Oigo voces, los niños del infierno. No sé, al final no vamos a llegar a ningún lado, ya lo veréis. Es lo que ya me faltaría. No encontrar nada. ¿Veis? Estas cosas son las que me fastidian, que uno se prepara bien para venir y después encima no encontramos nada. Y ahora se me encasquilla esto. No fastidies, no fastidies. Ah, vale. Qué susto me he dado. Vale. Ha sido un encasquillamiento de estos momentáneos. Vale. Iremos con cuidado que no se nos abra el suelo. No, si ya veréis cómo al final se me acaba otra vez encasquillado. No, por favor. Es que desde luego tengo una mala suerte cuando grabo. Siempre pasa alguna cosa. La verdad es que no estamos llegando a ningún lado. Ahora sí que ha petado. No, vale. Sigue más o menos bien. Nada. Oh, sí. Mirad. Uy, va. ¡Hey! Hemos llegado a algún lado, no sé dónde, pero aquí hay algo. Así que, bueno. Vamos a saltar. Vale, bien. Vale, ¿y de dónde hemos saltado? De aquí, por lo cual lo que vamos a hacer es ponernos unas escaleritas. Y bien, ¿recordáis esto? Pues volvemos a marcarnos la zona de salida. Más que nada, esto que habéis escuchado era mi móvil. Vale, el tiruriruri este. Vale, perfecto. Y así tenemos aquí la huida. Yo espero que estéis viendo todo esto perfectamente, ¿vale? Yo lo veo bien, claro, sin problemas de luz ni nada de nada. Así que espero que vosotros también. Bueno. Parece que la zona... No, 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 no. La cabra no, por favor. Vale. Por aquí hay lava, aquí hemos salido. Bien. Uy. Uy. Esto tiene pinta de peligroso, así que vamos a intentar ir con mucho cuidadín. Vale, iremos con cuidado, con cuidado. Yo digo los gorrinos, esto es chillar. Iremos por allí, por aquella zona. Pero claro, antes lo que tengo que hacer es un caminito. Tal que así. Ay, con cuidadín, con cuidadín. Perfecto, perfecto. Y haremos una más. Ajá. Y ahora sí. Ajá. Vale.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. No tienen casquillos ahora. Ah, vale, perfecto. Aquí. Y aquí, de maravilla. ¿Qué vamos a hacer? Coger un poco de esto. Sí, esto me lo llevo. Vale. Ahora es cuando aquí agradezco un montón haber cogido esto. Y esto. Sí. Cuatro, venga. Cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Hala, ahí está. Tenemos picos, palas y de todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Así. Ahora que nos toca encontrar, pues bueno, una fortaleza aquí en el Nether, ¿vale? Cogemos un poquito de esta de arena. Porque desde aquí, lógicamente, nos vamos a llevar a casita todo esto para hacer unos buenos cultivos. Así, así. Bueno. No hemos ido a parar en un buen sitio, que digamos. Pero no se puede pedir todo. Bien, esto nos lo colocamos por aquí. Esto por aquí. Esto cambiamos aquí. Y esto aquí. Vale, este pico nos lo guardamos aquí. Y esto por aquí. Y vamos a intentar ir por aquí. A ver qué es lo que encontramos. Bueno, mira, de momento otra vez encasquillado, perfecto. Vale, nada. Nos llevamos. Para que no se nos queme. Ahí. Toda la glowstone. Muy bien, muy bien. Aquí hay un chavalín. Hola, señor. ¿Qué tal está usted? Otra vez cargando. Vale, ya está. La verdad es que no hemos tenido mucha suerte con este infierno, que digamos. Porque nos ha costado mucho llegar a la parte principal donde hemos... Pero es que nada, solo encuentro mierda esta del infierno. Es mierda esta, por aquí abajo no hay nada. Hay un pulpo. Madre mía, que nos da. Buah. Sabéis que el problema viene ahora, ¿no? Cuando yo quiero intentar volver al sitio de antes. Vale, por aquí no hay problema. Perfu. Uy. Uy. Madre mía. Vale. Y a ver esto dónde va. La cosa es que ya estoy perdido, ¿vale? O sea que esto será divertido intentar salir de este infierno otra vez. Vale, aquí había algo. No, solo fuego. Vale, pues nada. Por aquí. Como odio que se encasquille siempre cuando estoy grabando. Es que esto es... En estos lagazos y esto después se nota un montón. Vale, pues tampoco hay nada. Esquivaremos el fuego. Y vale, intentaremos volver hacia atrás. Porque... No.
No me arriesgo. Ahora no me arriesgo, ¿vale? Más que nada porque no tengo muy claro el camino. Así que bien. Vale. A ver qué hay por aquí. Ah, mira, hasta ahí está. Vale, antes nos hemos metido por aquí abajo. Perfecto, está ahí. Bueno. No vamos tan mal, no vamos tan mal. Sí vamos mal. Sí vamos mal. Sí que vamos mal, sí. Eso ha estado cerca. Y esta seguro que también está cerca. Bueno. Realmente tendremos que buscar más equipo para intentar capturar o matar los cerdifantes esos. Bueno, los pulpos. ¡Ay! ¿Qué me da? ¡Corre! ¡Salta! Esto es una retirada, chicos. Es una retirada. No he venido preparado con el arco para capturar a ese bicho y matarlo. En fin, ya habéis visto que no hemos tenido muy buena suerte, ¿vale? Con lo que nos hemos encontrado por aquí. Por lo cual, nos vamos con estas piedrecitas. Bueno, con este polvo de oro. Y nada. Para el próximo capítulo miraré de estar más aquí en el infierno. Vendré para cargar, ¿vale? Y dejaré un baúl aquí con provisiones y esas cosas útiles que nos pueden servir. Y ahora vamos corriendo para casa. Buah, como veis, lo tengo todo esto lagueado. A ver si esto no me vuelve a pasar. Y nos metemos directamente para casa. Ahí está. Vale, perfecto, perfecto. Y nada, tendremos que inaugurar nuestro baúl de otras cosas. Dormimos, vale, de día, ya está. Tititín. Y nada, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí, vale. Más que nada, ahí está. Pim, pam. Listo. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Esto, vamos a dejar todo esto aquí. Y en este... Esto. Vale, muy bien. Vale, aquí ya tenemos esto casi todo lleno. Material. Las dos. Tierras del infierno. Pim, pim, pim. No me queda nada por aquí vacío. Creo que al final lo he hecho pequeño. Yo pensaba que lo había hecho demasiado grande, pero cuando empezó a llenar, se ha quedado corto. Y nada, aquí... Ah, bueno, de momento tengo las lanas y tal. Ya veré dónde dejo todo esto. Ala, de momento aquí con esto. En fin, chicos, espero que hayáis visto al menos que me he intentado arriesgar a llegar al infierno. Y para el próximo capítulo más. Hasta la próxima. Nos vemos.